esta, van a introducirnos. Ahí va ese. Y un local, eso es mucho más difícil, que se ponga de pichichi, algún día Benzema. Al final nos dieron uno, un piso que estaba puro, en Cervantes 16, y que todo el mundo decía que por la noche se daba fenómeno portugués. En mitad de los ensayos escuchábamos por machota y picola. También vimos una pala que flotaba en un pasillo que hacía la mezcla sola. También escuchábamos a Perlita con una plana. Y al tiempo nos enteramos que ese fantasma era de Chiclana. El paro, la ETA, el hambre, la guerra, si hay que apretarse los pantalones, los calzoncillos, los cinturones, y aquí la gente con nasa amarga. Ustedes que desde luego salgan en un vaso agua. Sedita de enfrente, mano que es que maricón, pero no lo reconoce, ni siempre va de machote, pero vamos en maricón. Siempre está hablando de furbo, apuesta por todos los bares a disimular la vena. Por la gloria de mi madre, que no sé cómo decirle que sé que le cabe tela. Han puesto en los pabellones 2-1 ganando Arcadi, que es el pavito de bote. Se ha apuntado en el lucero, le ha puesto al Madrid 2-0, que allá hay 300 pelotes. Se ha apuntado también en el Balmerodio, a ver si se forra. Manolo, a mí me parece que tú estás loco por una porra. El paro, la ETA, el hambre, la guerra. Siempre hay que apretarse los pantalones, los calzoncillos, los cinturones, y aquí la gente con nasa amarga. Ustedes que desde luego salgáis en un vaso agua.